Alto, ¿eh? Usted tiene envergadura, así con las gafas. Número 22, Antonio Gimeno. Démosle la vuelta, descubramos. El número 25, el torito Iván Cervantes. Con el 24, Gerard Farré. Número 26, Antonio Ramos. El número 23, Rosa Romero. El número 21, de Dani Oliveras. Sonrientes, felices, yo estaría igual. Allí tenéis sus motos, la primera fila. Tenéis un, dos, tres, cuatro. Falta alguien en esta sala. Y no es otro que el director del equipo, Miguel Puertas. Primero de todo, agradecer a Fran, a todo su equipo, a la gente de Imoinsa, a la gente de Anmar, a Miguel Puertas, para darnos esta oportunidad. Tiemblo porque es verdad, esto es un sueño. Es inhumano poder disfrutar lo que estamos disfrutando con este equipo, lo que nos habéis dado es inhumano y nosotros pues esperamos pues responder como estamos haciendo, ¿no? Sobre todo disfrutándolo mucho. Nosotros nos venimos súper bien, todos los pilotos, todos los mecánicos, esto es fundamental a la hora de poder rendir bien y sinceramente pues llegamos muy bien y con muchas ganas, por supuesto. Sin duda estoy súper motivado, ilusionado, es una oportunidad que se me presenta. Después de muchos años sin competir y, lógicamente, cuando Miguel me lo dijo, lo cogí con muchísima ilusión. Verdaderamente no tenía demasiado tiempo y tuve que ponerme a trabajar mucho bueno, y espero corresponder con la oportunidad que se me ha presentado, ¿no? La verdad es que bueno, el Dakar es una carrera que de pequeña es lo que soñaba. Lo he podido hacer ya de más mayor, pero la ilusión está ahí, ¿no? Tengo la diferencia de que voy a conducir la misma moto que llevan todos mis compañeros y para mí es un plus de dificultad añadido, ¿no? Una pena ahora a la última tirada del año pues tener la lesión esta, ya que bueno, estábamos haciendo un trabajo muy bueno y estamos haciendo un trabajo muy bueno con todo el equipo, y tener una lesión así a la última hora sin esperártelo pues te frena un poco, pero bueno, como digo, van a ser nada, 15-20 días y volvemos a ponernos a trabajar, que en un mes y medio ya estamos allí. Es el rally más duro del mundo, ¿no? Y lo primero como peldaño te marcas terminar, ¿no? La verdad es que la carrera en los últimos años ha pegado un cambio de 180 grados. Una carrera peligrosa, es una carrera que hay que ir midiendo y que a la más mínimo despiste puedes estar fuera. Pero claro, al final, claro que buscar un ¿por qué no un top 20 ahora, ¿no? Hemos hecho un 24 este año, pues ¿por qué no un top 20? Pues bueno, ojalá, y bueno, pelearemos contra el equipo para ello. Contentísimo de pertenecer a este equipo y dar las gracias a todos por confiar en mí. El año pasado, bueno, novato, primer año, alguna novatada pagué. Intentar que esta segunda participación, intentar afrontarlo con más ilusión que el año pasado, con más ganas y sobre todo los fallos que tuve el año pasado no cometerlos este año e intentar correr un pelín más, ¿no? Intentar focalizarme un poquito más y estar más concentrado durante toda la carrera. Existía la posibilidad de meter un sexto piloto y ¿por qué no? Esto quiere decir que bueno, que Imoinsa y Yanmar, los principales patrocinadores, hacen también un esfuerzo por intentar destacar y de largo podemos ser el equipo más importante, pero en todo el Dakar, incluyendo a los oficiales. Y eso es un objetivo que también nosotros no hemos marcado. ¿Con qué te conformas? No me conformo con nada. Me conformo con que lleguemos los seis, con que ganemos en fémina y con que ganemos la general. Y ni yo me conformo ni nadie se conforma. Y esa es la realidad. La carrera que se corre a nivel individual, a nivel de equipo. Los seis terminen, ganar la general. Y ganar Está todo claro, lo de la ruta ya lo descubriréis vosotros donde vayáis. En caso no se ve con la camiseta, ya sabemos quién es quién con el número. Tenemos un cóctel para que sigamos disfrutando de esta presentación. No os vayáis sin eso a partir del día 2 de enero, que arrancará con esa nueva... Daros la vuelta, si queréis, daros las vueltas, que os veamos ahora con vuestros números por detrás, con esa foto que habéis comenzado. 21, 22, 23, 24, 25 y también el 26. Pilots que també estan en el nostre nivell, no? Per tant, els tindrem ben bé completats per la presentació. Que també és molt important.
cal cables. No tiene fin. Mejor es superhéroe. Sí, sí. Ah, vale.